Gracias por acompañarnos en un programa más aquí en Dejes TV. Y recuerda que Dejes TV te va aprendiendo. Y bueno, el día de hoy nos acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 64. Con ganas, chicas, las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 64. Muy bien, ellas vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 64. Y bueno, el día de hoy aquí en el programa de nuestros alumnos, donde ellos son las estrellas, las chicas nos traen un tema acerca de danza, ¿verdad, profesor? Así es, muy buenos días. Bueno, chicas, antes de empezar a platicar un poquito acerca de este tema que nos han preparado, vamos a iniciar por presentarnos. Iniciamos de este lado. Hola, me llamo Sofía Daniela Vargas Herán. Me llamo Arlet Morales Torres. Me llamo Mariana Díaz Candia. Me llamo Itzel Adet Martínez Reyes. Me llamo Valeria Vázquez Uriostegui. Y nos acompaña el profesor. Muy buenos días, Leonardo Marcelino Méndez Hernández. Bueno, chicas, acerca de este tema que nos han preparado el día de hoy, ¿nos quieren platicar un poquito acerca de distintos géneros que nos traen, verdad? ¿Quién nos puede platicar, por favor? Bueno, traemos el tema de los diversos géneros de la música que son más populares en nuestro país, que es México, y serían cumbia, salsa, merengue. Obviamente, no tan famoso, pero sí conocido el cha-cha-cha y danzón. Muy bien, chicas. ¿Alguien más me quiere platicar acerca de esto? ¿A quién nos va a empezar a platicar acerca de este tipo de géneros? Bueno, la cumbia, que es un ritmo musical y un baile folclórico tradicional de Colombia, posee contenidos de tres vertientes, principalmente indígena y negro africano y en la menor medida blanca española. ¿Y a ti sí te gusta bailarlo? ¿Lo has bailado alguna vez o no te llama mucho la atención o así como que de vez en cuando? Sí, generalmente las ponen en fiestas o algo así y pues el ritmo es muy, muy movido. ¿Alguien más, chicas, que nos va a platicar acerca de otro género? Pues el baile que es de merengue, ahora ya lo alargaron porque antes era de 8 a 12 compases, ahorita ya son de 38 a 42 compases, ya que los instrumentos generales para el merengue es el acordeón, la tambora y la guira. Cuando tocan el merengue, algunas veces es en vivo. Y hay otras veces no, y es muy, sí, el merengue se escucha mucho en las fiestas, o 15 años, o en tipos de fiestas de aquí de México. Yo creo que en todo tipo de fiestas, ¿no? Como que reuniones familiares, incluso a veces cuando les festejan en convivios con ustedes, o reuniones con sus compañeros, y ese tipo de cosas, ¿a poco no? Donde sea el merengue ya como que es básico y como que un clásico que lo pongan de vez en cuando. ¿Y si les gusta bailarlo o para nada? Sí. ¿O tienen dos pies izquierdos? Pues, bueno, yo en mi caso, a mí sí me gusta bailarlo y más con mi pareja, bueno, con mi novio o la novia. ¿Alguien más, chicas? ¿Quién nos trae otro género? Y bueno, yo de la guaracha, proviene de Cuba. Y bueno, realmente no sabría decir cómo se baila, pero bueno, usualmente usan un vestuario, los hombres de un pantalón acampanado, y bueno, una blusa, camisa, las mujeres un escote y falda, y los hombres también en la cabeza llevan un sombrero, y como, ¿cómo se puede decir? Como paliacate, pañuelo, así. Sí.
y en los pies pantuflas de leopardo, porque al caminar, bueno, antes decían que al caminar sonaba y por eso se usaba. O sea, ¿esa vestimenta de la que tú nos estás hablando es para la guaracha específicamente? Sí, bueno, lo uso normalmente. Bueno, este es un dato que por lo menos yo lo sabía hasta ahora, que se usa el color de la guaracha. Profesor, ¿qué nos puede comentar? Sí, de la guaracha es lo que refiere Mariana, es uno de los principales vestuarios cuando se crea la guaracha como tal. Sin embargo, gracias. Sin embargo, hoy en la actualidad pues no hay un vestuario que defina la guaracha. Como cualquier otro género, pues no se adapta a las características del contexto social en donde se ejecuta, y no hay algo que define y que diga tienen que ser estos colores o estas prendas deben tener esas características. Reitero, la guaracha a nivel Cuba, bueno, pues es un país tropical, es una isla donde hace bastante calor, entonces el vestuario tiene que ser muy, muy colorido, con tonos claros y telas muy frescas. Y lo que comentaba Mariana fue cuando se va creando la guaracha, pero hoy en día pues ya el vestuario es el que uno quiera y desee utilizar. Y de pronto se puede confundir con vestuario de cumbia o de la salsa, porque no hay algo que lo rija como tal. Como que varía, ¿no? Como dice usted, a veces en diferentes regiones como que a veces hay como que hasta diferentes y diversas formas de bailarlo, no solamente en la vestimenta, sino también en la forma de bailar, como que en cierto lugar tienen su toque y su estilo. ¿A poco no, chicas? ¿No se han dado cuenta? Sí. Bueno, normalmente ahorita esos vestuarios no se usan en la actualidad. Como quiera, cualquier fiesta puedes escuchar uno de estos géneros y vas a bailar con la ropa que traes. No vas a necesitar el vestuario. Usualmente cuando se necesita el vestuario es cuando son presentaciones en vivo donde nada más se baila ese género. O sea, se presenta como era antes y así, cosas de ese tipo, no es necesariamente ese vestuario. Como por ejemplo en los festivales de la Escuela de 10 de Mayo, el Día del Maestro, o ese tipo de cosas, ¿no? Cuando van a cierto concurso o algo así. Y ustedes dentro de su escuela, hablando de festivales, dentro de su escuela han presentado algún bailable. Ustedes que hacen de tercero y están a punto de salir, me imagino que deben de tener ciertas experiencias o anécdotas dentro de su escuela. ¿Alguien le gusta platicar algo acerca de ello? Adelante. Sí, bueno, la verdad no hemos así concursado o así hecho algún bailable, pero en las convivias luego ponen músicas así y pues cada quien baila con su pareja. Pero sí, es muy divertido bailar. Es muy padre, ¿no? Bueno, aparte de que es padre, divertido también a veces con tanto baile que te haces, hasta bajas unas cuantas calorías. Sí. Me acuerdo que hace tiempo estaba la del duranguense, hace tiempo, bueno, cuando era yo más joven, ¿verdad? Estaba muy bien la del duranguense y era así como que un baile súper, súper para quemar calorías, ¿verdad? El merengue también. Sí. ¿Qué otro baile, chicas, ahorita que ustedes ya saben un poquito más de música y de ciertos géneros? ¿Otro? Nada más para comentar. Claro, profesor, adelante. En el caso de lo que usted preguntaba sobre si se bailaban en los eventos en la escuela, se preparan. Por ejemplo, ya en alguna ocasión tengo la oportunidad de asistir aquí con ustedes, nos invitaron, y aquí, bueno, traje a un grupo de muchachos presentando bailes de la época, del porfiriato y después de la revolución, y también que han participado, por ejemplo, en eventos como un rally contra las adicciones y demás. A nivel escuela, a nivel plantel, bueno, pues ahora por las características del nuevo de los nuevos planes y programas de estudio, los aún vigentes, bueno, se pretende que el trabajo sea más en el aula que a nivel demostración con los mismos grupos, más que hacerlo en un evento masivo dentro del mismo plantel. Sí se hace, sí se presenta, pero se hace al interior de cada grupo, nada más. Y eso está como que padre, ¿no, profesor? Porque independientemente que no solamente le sirve a los chicos para que interactúen entre ellos y lleven una buena relación, tanto como usted como profesor con ellos, como que les ayuda a hacer la actividad más dinámica, ¿no? Entre ellos se apoyan, y que el ensayo, y que ahora vamos a presentar esto, ¿verdad, profesor? Es correcto lo que usted comenta, porque finalmente, como seres humanos somos seres sociales, y como tal, pues a veces
no compartimos de los mismos gustos y aficiones, pero lo que es la música y el baile como que nos hermana, entonces eso es, eso genera ya un ambiente de empatía, genera un ambiente de mayor solidaridad entre ellos. Y bueno, si había alguna malentendido entre ellos en el aula o en algún trabajo, en alguna otra materia o en la propia actividad nuestra, pues la música como que es ese detonante para que se nos bajen las euforias y trabajemos con mayor dinamismo, con más ganas. Y aparte, como digo, bueno, se disipa cualquier aspereza, ¿sí o no, chicas? Sí. Platíquenme un poquito más, ¿nos traen información acerca de otro género? Bueno, yo conozco un poco más de mambo por las clases del profesor, y sé que el mambo es un género cubano y que uno de los más famosos es el mambo número 8. Realmente no me acuerdo quién fue el intérprete, pero es un mambo que yo recuerdo mucho porque es un mambo que bailó un familiar mío en la primaria, y creo que el mambo es una música muy movida donde nos pone a leer la alegre por los tonos y todo, y me gusta mucho ese género. Está muy padre, ¿no? Digo, aparte, no solamente como dices tú, aprendes información acerca del género por las clases del profe, por lo cual veo que el profesor es muy bueno, ya que sí como que les inculca esas ganas de querer saber más acerca del baile, y para que a ustedes los chicos alumnos les guste, porque incluso hemos tenido invitados aquí que han sido alumnos de escuelas secundarias técnicas y que ahora ya son profesores de danza. ¿A ustedes les gustaría seguirlo practicando como hobby o si se ven en un futuro dentro de esto que es la danza? Platíquenme, chicas. Pues sí, o sea, en general más adelante tendrás como bailes o fiestas en los que puedes seguir practicando estos tipos de danza. Bueno, y ustedes me pueden decir, chicas, una por una, ¿qué género les gusta más? Porque pues, como les comentaba, ahorita ya hay muchas y varias diversidad de géneros. ¿Algún género que les llame mucho la atención en estos momentos? Bueno, a mí el género que más me llama la atención pues es la salsa y la bachata. Bueno, a mí me gusta la cumbia y también la bachata, porque es como son pasos súper diferentes a la cumbia, a la salsa, y puedes seguir practicando y haces pasos que descubres y así. Que luego ni te imaginas que puedes llegar a hacer, ¿no? Bueno, aparte de que la bachata es así como que a veces medio lenta, medio rápida, hay unos pasos muy bonitos, ¿no? Y es muy sensual también. Y también hace mucho ejercicio porque mueve mucho la cadera, entonces yo creo que eso nos ayuda a quemar un poco de grasita. ¿Hay una chica? A mí me gusta mucho el género de la salsa y el merengue porque siento que son muy movidos. ¿Te gusta el ritmo así, estar todo el tiempo? Sí, muy movido. Ok, ¿de ese lado? Pues a mí me gusta el género que es el mambo. Y la salsa, el mambo porque es muy rápido y la salsa porque a la vez es despacio. Y pues sí, me gustan los tipos porque pues están geniales, ¿no? Pues además yo creo que también hay que tener un poco de del tipo de música, no tanto como la que está ahorita, sino también de la que hubo antes. Hay que aprender a saber a bailar de todo, ¿sí o no, chicas? Sí. Que a veces vas a las fiestas y te sacan a bailar y te dicen, es que ¿cómo sabe bailar? No dice bailar, ¿no? Entonces yo creo que está padre que ahorita ustedes mismas lo están diciendo, que aprendan a bailar de cualquier tipo de género para que si van a una fiesta o a algún lugar, pues sepan bailarlo, ¿no? Sí. Y no solamente cuando salen, incluso hasta con sus familiares, en las reuniones, en ese tipo de cuestiones. ¿Tú les quieres comentar algo? Sí, bueno, es que a lo que dice mi compañera, pues creo que es bueno recordar las tradiciones de antes y seguirlos bailando a lo que es ahorita lo que se está viendo del perreo y eso, pues no te deja nada como que bien, al contrario, no aprendes cosas que no está nada padre, no. Amigo, su compañera. Ojo. Y de ese lado, compañera, ¿qué género te gusta más a ti? Pues a mí me gusta más el merengue y la cumbia sonidera. Bueno, me gusta más la cumbia sonidera porque da un sonido muy diferente al que lo escucharás en vivo
a cuando lo escuchas grabado. Entonces yo sé que es la música es grabada, pero escucharla en las bocinas gigantes que traen los sonideros es muy divertido, o sea, me parece divertido a mí. Incluso los comentarios que dicen cuando llegan parejas de baile o así, me dan risa y no sé, me lo usan, no sé, una emoción muy grande. Y mi otro género favorito yo creo que sería el merengue, que es muy movido y me gusta mucho como suena rica y así, pues es muy diferente a lo que escuchamos, bueno, la juventud actual, a lo que escucha. Y pues sí hay que variar, sí hay que escuchar de todo, pero también hay que olvidar lo que hace tiempo se escuchaba, porque pues de todas maneras es algo que se usa en la fiesta. Y como dicen mis compañeras, hay veces que no quieren bailar porque no saben, y entonces pienso yo que deberíamos todos aprender un poco de todo para saber convivir con las demás personas. Eso es muy cierto, hay que aprender un poquito de todo para sí, porque para saber a veces como que socializar y ese tipo de cosas. Y bueno, por lo que nos comentas, me imagino que tal vez tú ya fuiste a uno de esos sonideros. Sí, de hecho, no es que quiera decir, pero en Santa Úrsula o en Santo Domingo la mayoría de las personas escuchan este género o hacen fiestas festejando. Por ejemplo, una que acaba de ser, no sé, el Día de los Reyes, ponen sonido y festejan. Entonces es para que la gente se junte y baile. Incluso esa manera de bailar es muy diferente, o sea, como que mezcla todos los géneros posibles y por haber para bailarla. Y entonces me parece muy difícil bailarla, me parece muy difícil porque hay que tener mucha condición física, pero también es divertido, o sea, admiras a las personas que saben y admiras cómo ellos, como hombres, pueden dirigir a la pareja. Entonces me gusta mucho porque veo como la gente baila, y saberlo bailar pues apenas voy aprendiendo, pero entonces sí, es un género que podría decir que es muy muy divertido y muy versátil, ¿no? Como dices, yo no he ido a uno de esos, pero de repente he llegado a ver videos donde incluso a las parejas que bailan les hacen así la bolita y el círculo, y sí, como que te quedas de wow, qué sorprendente, ¿no? Porque sacan unas vueltas, unos pasos y dices, ay, yo quisiera aprender a bailar eso, pero no es nada más de que agarro y te des la vuelta, ¿no? Sino tienes que aprender a saber, a dar el paso tú como saber darlo con tu pareja y que tu pareja te sepa llevar, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, ya estamos a punto de cerrar el programa. ¿Algo más que nos gusten compartir, profesor? Sí, claro. Por las características de tercer grado en danza, bueno, se ven bailes populares, actuales y del siglo pasado. Y bueno, ahorita estamos trabajando sobre los bailes afrocaribeños, con antecedentes afrocaribeños, y ya entraremos en esta semana a trabajar lo que son bailes finos de salón, que entraría ahí, por ejemplo, lo que es el paso doble, el tango, que son géneros bailables, el mismo danzón, que son, los chicos no conocen de manera directa, y que bueno, nosotros vamos a tratar de ampliarles un poquito esta información. El paso doble es un género bailable que pues es de España, por ejemplo, y prácticamente aquí en nuestro país no es muy conocido y mucho menos es practicado. Entonces, les agrada de pronto a los muchachos porque es novedoso para ellos. Y bueno, son de terceros, son catorceañeros, quinceañeros, bailes, coreografías, fiestas, y bueno, pues les da una en su mero mole, hablando coloquialmente, porque les agrada y les gusta mucho. Y de hecho quiero resaltar que las cinco chicas que están aquí son muy buenas bailarinas, lo he constatado en clase, y bailan de todo, aunque cada una tiene su género preferido, pero ellas no le dicen no a los bailes. O sea, no hemos hablado de duranguense, pero les gusta mucho bailar duranguense, no le dicen que no. Y y lo importante es eso, que experimenten, que prueben otros géneros, y que sepan nada más decir más que no me gusta, no, sino que ya lo bailé y ya me di cuenta que no me gusta, o estaba yo equivocado, y a lo mejor es un género que empieza a tener preferencias en sus gustos. Y está padre, ¿no? Pero como usted dice que apenas van a empezar a ver ciertos géneros, está padre que las chicas se empiecen a interesar por ellos, y aparte que aprendan a bailarlos, ¿no? A ciertos pasos, ¿no? Que les llamen la atención. Y ustedes, bueno, de estos géneros que acaba de comentar el profesor, ¿les llama uno en especial la atención? ¿Aprender alguno en especial, como el tango, como dice el profe, paso doble, algo así, en el salón? Bueno,
yo ahora sí que no sé bailar de tanto, pero bueno, de lo que está diciendo el profesor, yo digo que, o sea, tú sientes la música cuando bailas, sientes el ritmo, y es lo que hace que tú bailes y expreses a la gente lo que está, bueno, es la música. Y pues es lo que a mí me gusta, ya que, pues como dice el profesor, que de bailar, me gusta mucho bailar por ese motivo, porque siento la música, y porque aparte es muy bueno para nosotros, siendo adolescentes, creo que es bueno porque lo vemos, y además no es tanto de, bueno, con lo de este del perreo, pues sí, sí, veo que bailan perreo, pero no es tanto perreo, ahora sí que digo, no, pues vamos a los tiempos de antes, ¿no? Como el vals, es muy diferente al vals con el perreo, pero bueno, es lo que hoy en día vemos y es lo más típico de hoy. No sé si tienes razón, está padre que ustedes se dejen llevar más por ese tipo de música, como dices, de la, a veces viejita, que a veces, no tenemos idea de cómo se baila, por ejemplo, el danzón. El danzón es un baile muy bonito, el cual lleva cierta práctica y se ve medio fácil, pero no es tan fácil saber bailarlo, ¿verdad, chicas? Sí. ¿Alguien más quiere compartir ahí? De hecho, ya que mencionaste el danzón, a mí realmente me gustaría aprender a bailarlo porque, bueno, a mi abuelo le gustaba mucho y se lo llevó a practicar. Entonces, como a mí desde chiquita me entró curiosidad sobre eso. Y aparte, pues, como dicen, ¿no? No dejar atrás como esos bailes y solo enfocarnos en los que hay en la actualidad, sino también enfocarnos en los que había antes y para que no se pierdan. Tienes razón, yo por ejemplo igual me acuerdo mucho del danzón y no lo sé bailar al 100, pero sí más o menos. ¿Por qué? Porque igual ya a mi abuelita le encantaba y le gustaba mucho y bueno, pues ella fue quien le enseñaba a dar unos cuantos pasos y empezaba a bailar. Bueno chicas, ya estamos a punto de cerrar el programa. ¿Alguien más gusta decirnos algo, comentarnos algo? Adelante. De hecho, o sea, como decía mi compañera, hay géneros o incluso las canciones que te hacen sentir identificado y por las mismas canciones tú te desenvuelves o sacas esa adrenalina que tuviste en todo el día, ¿no? O sea, te hace sentir bien estar bailando y al final, o sea, quedas agotado, pero quedas satisfecho con lo que has estado haciendo. Es como, ¿cómo decirlo? A veces hay algunas, varían ciertas personas, por ejemplo, algunas personas se sienten súper a gusto que van a hacer ejercicio, unos van al gimnasio, otros hacen fitness, otros hacen yoga y por ejemplo también hay personas que en vez de hacer eso, pues se optan por ir a clases de baile y de jazz. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente les gusta hacer. Como dices tú, te relaja, o sea, si te cansas, pero es una actividad que te ayuda a relajarte y que haces algo que realmente te gusta, ¿verdad? Muy bien chicas, pues les agradezco, profesor, les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy en este programa de nuestros alumnos. Gracias chicas, espero que no sea tampoco la última vez que nos acompañan, como dijo el profesor, ya nos han acompañado nuevamente por aquí y profesor, los esperamos nuevamente alguna otra ocasión para que nos traiga un bailable con estas chicas. Muchas gracias, sí, claro que sí, prepararemos algo y le digo, bueno, ya en la otra ocasión hemos venido con los muchachos, también igual presentando algunos bailes de época, luego de la Revolución, del Porfiriato. Y sí, claro que sí, encantado, y yo sé que las chicas, y algunos más, porque no solamente serían ellas, y algunos más estarán aquí contentos de estar participando. Muchísimas gracias. Bueno, ya dijo el profesor, ya lo comprometí un poquito, aquí en unos meses más que prepare algo con las chicas y otros compañeros, nos vengan a presentar el baile que han hecho, ¿vale? Bueno, estamos cerrando el programa, desde hace rato estamos cerrando el programa, pero bueno, vamos a mandar nuestros saludos, chicas. Iniciamos contigo, por favor, saludos a mi mamá. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia y a los que conforman la escuela. Igualmente, me gustaría mandarle saludos a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y a mis amigos de la escuela. Pues yo quiero mandarle un saludo en general a toda la escuela y más a tercero C y también un saludo a mi familia. Sí, yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a mi mamá y a mi papá. Quiero mandarle un saludo a mis amigos y a la escuela y a mi maestra Patti.
Y por último, profesor, pues tus saludos, por favor. Sí, claro, bueno, saludo a toda la comunidad de la Técnica 64, tanto personal administrativo de servicios, con mis compañeros maestros, autoridades, y a los que son la esencia de por qué estamos en esta profesión, a los alumnos, a todos y cada uno de ellos de primero, segundo y tercero, mi reconocimiento y mi agradecimiento por permitirme trabajar con ellos. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, ya escuchamos los saludos de cada uno de ellos. Gracias, chicas. Bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 64. Las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 64. Yo me despido, soy Lili Flores. Gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos. Y no te despegues, que seguimos con más programación aquí en DGSTV. Y claro, le doy un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos apoya para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. No te despegues y nos vemos al ratito. Adiós. Adiós, chicas. Adiós.